Sí tengo conocimiento de que se cancelaron estas cuentas, desde luego que sí tengo conocimiento. Segundo, decirte que di la instrucción en la unidad de normatividad de medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a este tipo de empresas. Y tercero, que quisiera yo saber cuál va a ser la iniciativa del senador Monreal y conocerla para, desde luego, en su caso, apoyarla. Pero sí tenemos ya un equipo de colaboradores en la unidad de medios con el licenciado doctor, creo que ya tiene doctorado en derecho, Roberto Duque, para avanzar en la cuando menos en algún tipo de reflexiones sobre todo analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales para saber exactamente un derecho comparado, para saber exactamente cómo están siendo reguladas en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo, subrayo, cómo podemos avanzar o no en algún tipo de regulación, analizar la iniciativa que presentará el coordinador, el senador Monreal, y en su momento y en su caso apoyarla. ¿Ve muy viable esta postura, esta posibilidad? O sea, ¿la ve cercana y sana para el país? Yo creo que siempre regular es importante. Y yo creo que, primero, defender la libertad de expresión en todo y en todos los sentidos. Segundo, también, defender los derechos de tercero y la afectación que pudiera tener esta libertad de expresión respecto de los derechos de tercero. Porque ningún derecho humano es absoluto. Todos los derechos humanos tienen restricciones. ¿Y cuáles son estas restricciones? Cuando afectas a terceros, cuando afectas la paz. Pero sin duda alguna, sí quisiéramos conocer la iniciativa que va a presentar el coordinador Monreal, y también ya estamos en el estudio de la regulación o no de este tipo de redes sociales y de empresas que se dedican a las redes sociales.